resoluciones en Linares, dos resoluciones a dos empresas, a CAF Santana, pero también a Linares Biodiesel, que se han acogido a las líneas de empleo intensivo que la Diputación Provincial desde el año 2015 tenemos en marcha. En el caso de CAF hablamos de casi 360.000 euros de ayuda. Vamos a financiar el 25% de los costos laborales, es decir, sueldos y seguros sociales, durante los dos próximos años de estos 21 puestos de trabajo que se comprometen a contratar y que se suman a ese número importante de ingenieros y de personas que ya están trabajando en esta empresa en Linares. Yo, por supuesto, agradecerle a CAF Santana el que se haya acogido a esta línea que refuerza el centro de Linares, que como bien ha dicho su responsable, es el tercer centro más importante de ingeniería que CAF tiene en España y casa, pues con el objetivo de la Diputación Provincial de apoyar el sector productivo, de apoyar la creación de empleo. Esta línea que desde el año 2015 ha permitido que casi en 30 empresas de la provincia reciban ayudas de la Diputación Provincial, que ha supuesto la creación de 765 puestos de trabajo y unas ayudas de casi 9.800.000 euros a lo largo de estos años. Yo creo que esto tiene un valor añadido, ¿no? El que vosotros estáis aquí, y es que en Linares, en la provincia de Jaén, se están haciendo muchas cosas bien hechas. Hay grandes empresas, hay grandes empresarios, hay magníficos trabajadores y trabajadoras. Desgraciadamente, la noticia es lo negativo. Y creo que noticias como las de hoy, donde CAF apuesta por seguir en Linares, donde Linares Biodiesel va a contratar 24 trabajadores nuevos, más las ayudas que vamos a entregar a lo largo del territorio provincial durante estos días, pone de manifiesto que Jaén es una provincia y un territorio de oportunidades, que estamos sabiendo diversificar nuestra economía y que además de quejarnos, que tenemos que quejarnos, además de reivindicarnos, hay que agradecer a aquellas empresas que siguen apostando por Jaén, que quieren seguir instaladas aquí y especialmente aprovechar los magníficos profesionales que contamos en esta tierra, que salen de nuestra universidad, que están en otras universidades y que quieren venirse a la provincia de Jaén donde se vive bien, ¿no? Y creo que Linares es un claro ejemplo de ello. Linares, hace unos meses hicimos una radiografía del sector empresarial, del sector industrial de Linares y muchos se sorprendería si de verdad se pusiera en valor lo que tenemos, y eso no es incompatible con reivindicar y con exigir. Bueno, tenemos una magnífica universidad que con poco más de 25 años ha demostrado que es un instrumento fundamental para la provincia, ¿no? Primero porque acerca la formación universitaria a los 97 pueblos de Jaén. Ya se nos ha olvidado que hace 26 años no teníamos universidad. No íbamos a estudiar a Granada, no íbamos a estudiar a Sevilla, a Málaga, pero la provincia de Jaén no tenía universidad. Hoy tenemos universidad y además donde generamos una formación de calidad, donde en el tema de la ingeniería hay mucha gente esperando que termine nuestra facultad para incorporarse a oportunidades aquí en Linares y en otros puntos de la provincia de Jaén, Martos, Alcalá Real, Alcaudete, La Carolina, Andújar, sitios donde hay verdaderas oportunidades para nuestros jóvenes, y por eso desde la Diputación Provincial tenemos esta convocatoria y yo insisto, agradezco a CAF la apuesta por este centro porque van a ser 21 trabajadores más los que se incorporan a esta planta de ingeniería, la tercera planta que CAF tiene en España. Sí, gracias.